y el Espíritu Santo. El Dios que María nos ofrece un modelo de humildad, de sencillez, esté con cada uno de ustedes. Del Evangelio según San Juan. Jesús fue con sus discípulos a Judea, permaneció allí con ellos y bautizaba. Juan Bautista seguía bautizando en Enón, cerca de Salim, porque había mucha agua en ese lugar y la gente acudía para hacerse bautizar. Juan no había sido encarcelado todavía. Se originó entonces una discusión entre los discípulos de Juan y un judío acerca de la purificación. Fueron a buscar a Jesús y le dijeron: Maestro, el que estaba contigo al otro lado del Jordán y del que tú has dado testimonio, también bautiza y todos acuden a él. Juan respondió: Nadie puede atribuirse nada que no le haya sido dado y recibido del cielo. Ustedes mismos son testigos de que he dicho: Yo no soy el Mesías, pero he sido enviado delante de él. En las bodas, el que se casa es el esposo, pero el amigo del esposo está allí y lo escucha, se llena de alegría al oír su voz. Por eso mi gozo es ahora perfecto. Es necesario que él crezca y que yo disminuya. La humildad que manifiesta el Bautista en esta escena y en aquella otra donde admite que ni siquiera él es digno de desatar la correa de las sandalias de Cristo, deja en claro el valor de la humildad. En este día sábado, a las puertas de celebrar el bautismo del Señor, quisiéramos mirar a la Virgen y a Juan el Bautista para caminar en la humildad. En una sociedad tan soberbia, donde se busca el éxito, el figuramiento a una costa del prójimo, hemos de decir: es necesario que Él crezca y que yo disminuya. Y que ese Él, que es Cristo, y que ese Él, que son los prójimos, vayan por delante del egocentrismo enfermizo en el que vivimos en el tiempo moderno. A este Dios que encontró en María y Juan el Bautista discípulos que caminan en la perfecta humildad, a Él sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Mas, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que les bendiga, por intercesión de la Virgen María, hoy en sábado, aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.